Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de la Televisión Pública de Écija. Es viernes día 7 de junio, estamos a las puertas del fin de semana, comenzamos con la información y lo hacemos como siempre, con la cabecera del mismo y los titulares. Hoy le vamos a hablar de la colocación de los toldos en las calles céntricas de la ciudad, un proyecto que ha dado comienzo por la calle El Conde y que se va a prolongar durante una semana aproximadamente por el resto de vías del centro de Écija. Valoración muy positiva sobre todo el proceso de escolarización, la que efectuaba en la mañana de hoy la delegada de Educación y el presidente de la Comisión de Escolarización para Infantil de 3 años, por ejemplo, el 98% del alumnado ha sido admitido en el centro de referencia escogido. Les hablaremos también en otro aspecto educativo, porque el Colegio Santa María Nuestra Señora ha sido galardonado con la acreditación STEAM Reference School 2024 por su enfoque innovador en su ámbito educativo. Y en deportes también tenemos buenas noticias. La renovación ya es oficial de Antonio Cazorla como técnico del Écija Basket para la próxima temporada. Continúan los trabajos de colocación de los toldos en las calles céntricas de la ciudad, un proyecto que daba comienzo por la calle El Conde y que continúa esta semana por el resto de vías del centro de Écija. Unos toldos que cuentan, como saben, con una serigrafía especial y que tienen como protagonista el patrimonio local. Bueno, encontramos colocando los toldos, ¿no? Tradicionalmente, pues como todos saben, se inicia en esta colocación de toldos cuando llega el verano, ¿no? Este año, como hemos visto que las temperaturas pues han cogido una altura que no es normal, que es más anormal, se ha decidido pues la colocación de los toldos un poco antes, ¿no? Se ha iniciado el 3 de junio concretamente y esperamos que prácticamente en 6 o 7 días pues esté finalizado, ¿no? Se ha iniciado por lo que es calle El Conde y entonces ya estamos en calle Más y ahora pues nos encontramos lo que es calle Santa Cruz. Se colocarán como tradicionalmente en los mismos sitios y hay que destacar pues la belleza, ¿no?, de muchísimos toldos donde se pueden ver imágenes de nuestra ciudad, como son torres, como diferentes cuestiones que son emblemáticas para nuestra bonita ciudad. Decir que tenemos un proyecto bastante importante para que el año próximo pues haya una ampliación, ¿no?, en estos toldos, ¿no?, donde también se colocarán lo que es la misma plaza de España, en el mismo salón, y también lo que es la calle Emilio Castelar. Este proyecto viene de Campiña Alcores, es un proyecto con fondos europeos y esperamos que para el próximo año pues podamos disfrutar pues de esos bonitos toldos, ¿no? Transmitir a los ciudadanos que se han iniciado esta colocación un poquito antes, que esperemos que den la sombra que todos esperamos, y también pues felicitar a la empresa que la está colocando, porque lo cierto y verdad es que cada vez más dificultoso, porque hay zonas de viviendas que son más antiguas, entonces para esa colocación y que no afecte a que después pueda caer cualquier resto de esas próximas viviendas. Valoración muy positiva sobre todo el proceso de escolarización, la que efectuaba en la mañana de hoy la delegada de Educación Ana Carmona y el presidente de la Comisión de Escolarización Jorge Delgado. Para infantil, por ejemplo, de 3 años, por ejemplo, le decíamos que el 98% del alumnado ha sido admitido en el centro de referencia escogido por los padres. Otra buena noticia es que baja la ratio hasta 19 niños y niñas por aula. En primaria también se sitúa por debajo de 25 alumnos, en torno a 22. Y finalmente, en cuanto a secundaria, todos los alumnos de Écija han sido admitidos, aunque no se sabrá hasta este verano el número de unidades que habrá. La verdad es que estoy muy contenta porque finalmente todos los niños de infantil que han solicitado acceso al centro preferente que habían escogido como primera opción, prácticamente todos ellos, ahora nos darán los datos más exactos el presidente de la comisión, Jorge, han sido admitidos en el primer centro de preferencia. Incluso hemos conseguido, como ya sabéis, recientemente una unidad más para el colegio público Astigi, que es el único colegio del centro público, digamos, y que tenía solicitudes pues por encima de las unidades asignadas.
Esto hace que en la educación infantil en Écija el ratio de las aulas de infantil de 3 años haya bajado a 19 niños por aula. Es un logro bastante importante. Y en primaria también podemos ver cómo la ratio de las clases no llegan a los 25 alumnos. Ya en secundaria es más difícil porque empezamos a trabajar con las repeticiones y con otra información que todavía no tenemos disponible. Respecto a bachillerato, que sí que sabíamos que este año pues iba a haber mucha más demanda, más solicitudes que las plazas disponibles, sí tenemos también igualmente una noticia positiva, que es que todas las plazas que se han recibido en los diferentes institutos como centro preferente para la matrícula por las familias, pues han sido admitidas. ¿Esto qué significa? Que ahora la delegación tiene que analizar esta información y dotarla con las unidades que sean necesarias. Y seguramente sea así, puesto que ya han sido admitidos en estos centros. ¿Cuándo se designarán estas unidades? Pues puede que se haga en julio o puede que se haga en septiembre. Ya las familias sí tienen que estar tranquilas respecto a que el niño lo van a matricular en el centro que han escogido como primera opción. Y a formalizar la matrícula a partir del 1 de julio, pues para cursar el bachillerato en estos centros. La valoración del presidente de la Comisión de Escolarización también ha sido muy positiva. Jorge Delgado ha comenzado hablando de infantil de 3 años. El 98% de las familias que solicitaron centros han entrado en la primera opción. Solamente ha habido 6 familias que habían solicitado un centro que cuando llegó a 25 ya no tenía más plaza, y esas 6 familias son las que hemos tenido que reubicar, que se ha reubicado en su segunda opción. Es decir, se han mejorado 3 puntos el porcentaje respecto al curso pasado, que ya fue bueno. Estuvimos hablando de un 95% y este año se ha llegado al 98% de la familia en 3 años. La ratio bajará este año, ha dicho Delgado, hasta los 19 alumnos en infantil de 3 años y en torno a 22 en primaria. Por último, ha hablado también del proceso de matriculación para secundaria. En secundaria, todos los alumnos han sido admitidos en función de los porcentajes que cada instituto tiene de adscripción, bien, respetando siempre la adscripción existente, pero igualmente ningún alumno se ha quedado sin plaza solicitada. Y en el bachillerato, que es donde, como bien ha dicho Ana, teníamos algún que otro problema porque teníamos en un principio más alumnos que plaza, pues es cierto que aún no tenemos el número de unidades finales de que va a haber en la localidad, pero esto es algo común, porque en bachillerato y más en primero bachillerato hay recuperaciones en septiembre, y además tienen otras salidas como los ciclos formativos, donde también los alumnos se pueden matricular. Entonces, para tener el detalle de cuántas unidades vamos a tener en la localidad, pues habrá que esperar al mes de julio o de septiembre. Lo que sí es importante respecto a otros cursos es que todo el alumnado de la localidad y de los pueblos cercanos que vienen a nuestra localidad, como Cañada del Rosal o La Luciana, han sido admitidos en sus centros adscritos, y una vez que la delegación analice pues repeticiones y matrícula, pues determinará el número de unidades que asignará a cada centro para poder satisfacer la demanda de matrículas que va a existir en esos institutos. Y vamos por otras cosas que van a tener lugar en las próximas horas en nuestra ciudad y también a nivel nacional. Y en este caso les hablamos de la convocatoria a esas elecciones europeas que tenemos este próximo domingo, porque hoy el Partido Socialista en Écija, su portavoz Sergio Gómez, ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas y a cumplir con su derecho al voto, a la vez que ha puesto de manifiesto las líneas programáticas más destacadas de su formación política. 48 horas de iniciarse, de abrirse las urnas, bueno, pues trasladar a la ciudadanía de Écija la importancia que tienen estas elecciones europeas, que si bien siempre han sido, bueno, quizás las que más lejanas nos han cogido y en las que quizás es más difícil trasladar la importancia y qué supone en el día a día y en la vida cotidiana de los, en este caso de los écijanos, bueno, pero que más, nada más lejos de la realidad, pues todos sabemos lo que supone a nivel normativo, en lo que supone a nivel de fondos públicos, en lo que han venido significando a nivel de fondos de cohesión, de fondos estructurales, en la mejora de infraestructura, la mejora de la modernización de nuestras empresas. Hablamos de los fondos Next Generation, que han sido los últimos, de lo que supone para la ciudad de Écija, con todos estos proyectos de Fluvio Genil, el plan de sostenibilidad turística en destino.
los fondos FEDER que irán a la Casa Consistorial, que la Junta de Andalucía ha utilizado para la Casa Consistorial, pero fondos se llevan recibiendo desde hace prácticamente 30 años, ¿no? Y modernizaciones de nuestras empresas, la creación de residencias en Écija, bueno, pues han sido gracias también a estos fondos. Y qué importante el proyecto socialista, porque viene a levantar, bueno, pues un dique a esta tentación que está recorriendo Europa de norte a sur y de este a oeste, bueno, pues de la ultraderecha, en brazos de la cual se está echando la derecha europea, bueno, pues y que al final tiene consecuencias, y tiene consecuencias en cuanto a la eliminación de derechos, libertades, en cuanto a la injusticia social que supone, a la rotura de los consensos tradicionales que durante pues casi 40 años han reinado en Europa, y tenemos una oportunidad tremenda el próximo domingo para decir no a esa forma de hacer política, a la creación de consenso, a seguir abarcando derechos y libertades, a ampliar todo lo que tiene que ver con la justicia social y, por supuesto, a seguir en la senda de este crecimiento económico que recientemente, en esta misma semana, bueno, pues veíamos como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, pues digamos que reprogramaban el crecimiento de España como vertebrador y como eje de esta Europa que amplía derechos y que a su vez, bueno, pues mejora y fortalece los servicios públicos. Los servicios públicos son los que otorgan igualdad y necesitamos una Europa igualitaria, una Europa verde, una Europa eficiente, una Europa con buenos servicios públicos y una Europa alejada de todas estas tentaciones neofascistas y todas estas tentaciones que vienen a la eliminación de derechos y a la rotura y a la implosión de esta Europa que se ha construido entre todos desde dentro, ¿no? Por eso pedimos el voto para el Partido Socialista el próximo domingo, trasladar la importancia de estas elecciones y que a buen seguro, bueno, pues reportará fondos, oportunidades para los écijanos y las écijanas. Ayer les ofrecíamos unas declaraciones del delegado de urbanismo, Ángel Peña, junto con el promotor del motocross freestyle celebrado el pasado viernes, en las que ambos efectuaban una valoración positiva del evento y señalaban que tenía toda la documentación en regla para su celebración. Hoy, la concejala de Fuerza Écijana, María del Valle Garrido, ha dicho que su grupo espera obtener, al igual que el PSOE, la información al respecto y ha ido más allá al asegurar que otros empresarios quisieron organizar un evento similar y obtuvieron la negativa por respuesta. Estamos nosotros también a la espera y al tanto de que le den a Sergio los papeles de dicho evento y ya hablaremos en su momento. Sí tengo que decir que viene al caso como de lo que estamos hablando, que hace 4 o 5 semanas se pusieron en contacto un par de empresarios de aquí de Écija que se habían ido a la delegación correspondiente de urbanismo, porque uno de ellos precisamente se dedica a llevar este tipo de espectáculos a otros pueblos de la provincia de Córdoba y de Sevilla, ¿no? Y además precisamente con el mismo dueño que trajo aquí lo que es el evento. Y nada, y lo que nos cuenta este hombre, que en el momento que entró por urbanismo y dijo la palabra moto a la Plaza de Toros, lo único que le dijeron fueron no, no, no. Le pusieron muchas pegas, bueno, pegas no, le dijeron que eso no se podía hacer en la Plaza de Toros porque no había licencia, porque las puertas de emergencia no estaban terminadas, no estaban hechas y un montón de problemas. Este hombre se dio media vuelta, se fue y lo raro y se quedó con la boca abierta cuando ven en los medios de comunicación la rueda de prensa de este promotor de Écija, este empresario de Écija que le ha traído con la delegada, ¿no? Entonces yo ante eso, yo como las casualidades no creo, pues yo ante eso me pregunto que si por ser el amigo de turno de la señora delegada de una de ellas le decimos que sí o es por... yo a eso lo llamo trato de favor, ¿no? No quiero ser mal pensada, pero es que es así. Y yo cuando me llega un empresario serio, como me ha llegado de Écijano, y nos ha dicho lo que yo estoy contando aquí, pues la verdad que me lo creo, ¿no? Nosotros vamos a esperar que, como he dicho antes, al compañero del PSOE le den la documentación correspondiente y a partir de ahí ya daremos una rueda de prensa y ya diremos por dónde le vamos a tirar, ¿no? Porque la verdad que no vemos esto, este tema no lo vemos claro. Y otra de las quejas, muchísimas quejas que nos han llegado de la gente que estuvieron allí, de las personas que asistieron a este acto, es que a la hora de entrar en el espectáculo, lo que era bocadillos y refrescos no se lo dejaban entrar. Yo tengo una sentencia, está ante los medios de comunicación una sentencia del Tribunal Supremo donde antes no se dejaban entrar los conciertos y en este tipo de eventos, pero ahora sí, ¿no? Se le dio salió a favor de las personas que lo imputaron, ¿no? Por lo tanto, tenían que haber dejado entrar botellas de agua, su respectivo Coca-Cola, que es lo que llevaban, y bocadillo, ¿no? Otra de las cosas, tanto que defienden a los empresarios, pues ¿qué es lo que pasó con esto? Claro, los hosteleros que estaban alrededor de la Plaza de Toros
se hincharon de vender refrescos y bocadillos, y a la hora de entrar estas personas a la Plaza de Toros, pues todo se lo devolvieron, ¿no? Están súper descontentos, un ambiente muy agridulce, muy porque, hombre, mira, el espectáculo es una cosa bonita, una cosa que llama la atención a muchísimas personas, y la verdad que es súper descontento muchísimas de las personas, estoy hablando de personas de Ecija, por supuesto, que no pudieron entrar, y además los precios que tenían en ese momento, dentro una botella de agua 2 euros y una botella y un refresco, una lata de refresco 2 euros, la verdad que nos parece muy caro, ¿no? Todo el mundo no tiene 5 o 10 euros en el bolsillo para gastárselo. El Colegio Santa María Nuestra Señora ha sido galardonado con la acreditación Steam Reference School 2024 por su enfoque innovador y su eficaz integración de los principios STEAM en su ámbito educativo. La certificación obtenida se sitúa en la categoría Oro tras la de plata obtenida hace 2 años por este centro educativo. El reconocimiento es otorgado por un comité de expertos del Grupo Edelvives y diversas entidades educativas y tecnológicas. Esta mañana tenía lugar el acto de entrega de la placa acreditativa calidad Oro concedida al Colegio Santa María Nuestra Señora, que ya tenía desde hace 2 años la acreditación categoría plata. Ellos venían de plata como distintivo de calidad y del uso de la tecnología en el centro. La verdad es que es de agradecer que se vean equipos directivos tan implicados en lo que es la calidad, en la diferenciación de la enseñanza, pues para ofrecer una educación con esa referencia de robótica, de tecnología, de calidad en los diferentes centros educativos. Gracias al esfuerzo de ellos y a la implicación tanto del cuerpo de profesores como de la dirección, pues se consiguen este tipo de distinciones, así que mi más sincera enhorabuena. El enfoque innovador y la integración de los principios STEAM son dos de los factores clave para entender este nuevo reconocimiento al colegio, que se convierte en un referente de la cultura STEAM. Sobre los objetivos del proyecto habla la directora. Fomentar pues el pensamiento lógico-matemático, la creatividad de nuestro alumnado, el trabajo en equipo y fomentar, por supuesto, las vocaciones STEAM, tanto en chicos como en chicas, impulsar esa metodología activa donde el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y, por supuesto, pues fomentar la formación en competencia digital, pues como nos marca la directriz europea del marco europeo digital de DISCOM, ¿vale? Todo esto ha supuesto un gran esfuerzo para el centro, tanto personal como material. Personal porque ha requerido de una gran formación al profesorado en escala, ¿no?, para poder implantarlo en todas las etapas educativas y al nivel que queríamos, y un esfuerzo también material porque hemos necesitado pues de muchos materiales tecnológicos y de espacios, que ahora veremos algunos, donde desarrollar todo este tipo de actividades. El reconocimiento es otorgado por la editorial Edelvives y diversas entidades educativas y tecnológicas. Este reconocimiento también va en la línea a que han conseguido esa excelencia. Creo recordar que hay solo 2 escuelas a nivel nacional que tienen el nivel oro. Y también como ecijano pues estoy muy orgulloso de que sea en uno de estos centros en que esté en nuestra ciudad. Y bueno, pues agradeceros todo ese desarrollo, toda esa evolución, y os animo a que sigáis trabajando para que en el futuro pues podamos alcanzar ese nivel platino. Uno de los coordinadores del proyecto es Luciano Enríquez, que lo ha desarrollado junto a Clara Madero en infantil y Rebeca Madero en la ESO. Enríquez es el coordinador en primaria y nos habla del enfoque interdisciplinar de este proyecto. Hemos hecho un circuito, digamos, una coordinación entre las 3 etapas de esa programación robótica con enfoque STEAM. El enfoque STEAM lo que nos permite no solo es que nos ha obligado a una formación al profesorado para buscar esa excelencia educativa que estamos buscando a través de la programación robótica y actividades con unos proyectos que tienen ese valor STEAM de ciencia, de matemática, de tecnología, de arte, porque al final la parte creativa, la parte de innovación hace y nace a través de niños que tienen esa mente inquieta y que, bueno, pues en infantil estamos intentando que lo hagan con los primeros pasos de lo que es la computación, la codificación, con 2 dispositivos y con una programación y robótica adaptada a ese nivel. Y después, entre primaria y secundaria, lo que hemos hecho es que, por ejemplo, este año hemos adelantado cosas que se estaban haciendo en secundaria, en el
segundo de la ESO, este año lo estamos haciendo ya en quinto y en sexto. Están haciendo un concepto nuevo de trabajo, de, por ejemplo, la matemática, que la vamos a ver ahora en el aula STEAM, que antes se veían los cuerpos geométricos y ahora juegan con los cuerpos geométricos, con Tinkercad, algo que se hacía en segundo y ahora lo hacemos en quinto y en sexto. Al final lo que intentamos es que todos los alumnos puedan participar con unos formatos distintos, unos objetivos distintos, en el sentido de que cada uno tiene adaptado un proyecto para que esos conocimientos básicos, esos conocimientos de STEAM, estén integrados en el currículum. Hemos visitado las aulas STEAM del centro educativo y los alumnos nos han contado qué hacen y cómo participan en distintos proyectos. Lo que hacemos aquí en Tinkercad, en el aula STEAM, es hacer figuras en 3D a partir de figuras básicas como puede ser, por ejemplo, un cubo, un triángulo. Y ahora Pablo les va a explicar lo siguiente. A ver, Pablo. Pues prácticamente lo que ha dicho Samuel, esto se puede alcanzar con figuras geométricas como el prisma, los triángulos, los cuadriláteros y así. Es muy fácil. También con Tinkercad lo que aprendemos es a hacer figuras, porque para matemáticas podemos aprender a tener una vista más gráfica de los volúmenes y de los vértices y las aristas que nos sirven para los exámenes de matemáticas. O sea que todo esto es una pasada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El Teatro Municipal ha acogido la puesta en escena del fin de curso del Aula Municipal de Danza Española. El alumnado de esta aula han interpretado un amplio repertorio de palos del flamenco durante una hora de espectáculo desarrollado con el objetivo de enseñar al público asistente lo aprendido durante el curso académico. Sevillana, rumba, alegría, tango han sonado en una tarde en la que se ponía el punto final al curso impartido por las monitoras María José Moscoso y Carmen Martín. La viva el alto en el que de mar y sus ojos me miraron, yo miré los de ella. Con la jarana cantando, la viva y la sevillana, y también la vi rezando. La vi cantar sevillana, y también la vi rezando. En mi cuerpo por la ría, una copa que se baña. En mi cuerpo por la ría, un beba los arriba. En mi cuerpo un beba leña, si un beba los arriba. En mi cuerpo de madera se alandera los arriba. Que por la estrella hay que ir en mi lucha y mi vida. Thank you.
La Biblioteca Municipal Tomás Bebía acogió ayer la presentación del libro Una voz callada de Carmen Fernández Conejo, una publicación basada en una antología reflexiva y poética. Consta de tres partes, hilos de voz, susurros a media voz y cantos silenciosos. Este libro abarca temas muy diversos. Está compuesto en su primera parte por sintetizadas reflexiones en prosa, aforismos, comparaciones y fragmentos de textos que aún no han visto la luz. Su otra parte, la poesía, otorgando un punto de vista emocional, espiritual, sin olvidar la razón e imaginación a los aspectos de la vida. Un libro único en su género. Una voz callada de Carmen Fernández Conejo. Los humanos cometemos el gran error de dar por hecho la permanencia en la vida de aquellos seres que amamos. Aún sabiéndonos mortales, cuando se vive sumido en la cotidianidad del presente, o en las miradas vueltas al pasado, o en el trabajo para alcanzar lo que se ha fijado que se dé en el futuro. En todo ello, muchas veces perdemos la oportunidad de expresar cuanto vemos, sentimos o pensamos hacia alguien que nos importa. Luego, la vida, con su forma de mostrarnos nuestra finitud, nos hace ver cuánto callamos y guardamos cuando tuvimos momento, y mantenemos en el tiempo la ilusión que supone pensar en cómo las palabras o muestras de afecto que teníamos guardadas podrían haber sido dadas, como desearíamos darlas en dicho momento, que ya supone ser a destiempo. Los alumnos de bachillerato de Safa ya se han graduado. El acto celebrado ayer en el Salón de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia han contado con la participación de la comunidad educativa del centro. A esta gala asistían los profesores, familiares y amigos del alumnado, así como las delegadas de educación Ana Carmona y Raquel Miranda de Fiestas Mayores, que animaban a los jóvenes a seguir esforzándose por conseguir sus metas, a la vez que han destacado el trabajo realizado por la comunidad educativa. Seguidamente, sube Dios Padilla, Juan Carlos. Carmona. Hablamos de baloncesto en el día de hoy, de la renovación ya oficial de Antonio Cazorla como técnico del Écija Basket para la próxima temporada, en la que el equipo de nuestra ciudad volverá a competir en la Liga Nacional. Lo anunciaba así el presidente de la entidad,
Joaquín Cívico. Bueno, después de una temporada magnífica, donde Antonio ha trabajado mucho y bien, todos estamos muy contentos, también esperamos que él lo esté con nosotros, y la verdad que bueno, ha sido una experiencia. Yo creo que él se merece seguir adelante, el proyecto se merece tener un entrenador del nivel de Antonio Cazorla, el proyecto sigue adelante para tener un equipo competitivo y aspirar a lo máximo dentro de la categoría nacional, y bueno, yo creo que es una buena noticia porque eso indica que el proyecto es continuista y es un proyecto a medio plazo, no es un proyecto de un año que termina, sino queremos seguir adelante y yo creo que este año va a ser mejor que el año pasado. Lo primero, dar las gracias a Joaquín como presidente y a toda la directiva por querer continuar con mi persona al frente de este equipo. Contento, ¿no? Estoy contentísimo. Desde primera hora nos dimos eso, un día o dos de descanso, ¿no? Después de terminar, porque necesita respirar un poco y plasmar las cosas y pensar lo bien que lo hemos hecho. Y nada, no he tenido ningún tipo de duda en el de poder continuar y darle continuidad, como muy bien ha dicho Joaquín, a este proyecto, de que no era cosa de un día, que no tenemos un objetivo deportivo, que es estar lo más alto posible y hacer posible pues con la mayoría de los chicos que tenemos, y si no, pues bueno, iremos retocando poco a poco el equipo. El técnico egabrense del Écija Basket señala que el club ambiciona crecer y que ha de hacerlo desde varios aspectos, no solo el estrictamente deportivo. De cara a la próxima campaña y pensando en la plantilla, es prácticamente seguro que van a continuar casi todos los jugadores y que el club desea incorporar un base, un alero y un pívot, dependiendo en este caso de la continuidad o no de Shai Miller. El crecimiento principal es mantener el 80% de la estructura de jugadores de la temporada anterior. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque te da una solidez de que ya me conocen, yo los conozco, saben lo que quiero, y esa es la principal base de esta pirámide en la que tenemos que tener. Es decir, oye, sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que yo aprieto, y a partir de ahí seguir creciendo. Tenemos que buscar mejoras en los días de entrenamiento, mejoras en los entrenamientos, mejoras en la sala de proyección, mejoras en los viajes. Correcto, porque todo esto al final suma para que estemos a gusto y son detalles que el equipo valora mucho. Pero la base es contar con la inmensa mayoría. La base está hecha, efectivamente, por tanto, decías aproximadamente un 80%, ya veremos, por tanto, casi la totalidad de la plantilla. Y por tanto, ¿qué va a buscar? Que no lo sé si ya estamos en ello, en buscar qué exactamente de cara a la próxima temporada. ¿O es pronto todavía? No lo sé. Bueno, pues como buen entrenador, un base, un alero y un pivo, ¿no? No, sí, ahí habría que reforzar en esos aspectos, ¿no? De si incorporar un segundo base que nos dé potencia, recambio y que no, en los momentos de lesiones, golpes, faltas, nos creen confianza, un escolta alero en el que también en esos días de problemas de tiro que tengamos y un pivo para seguir reforzando el juego interior. Queremos darle lo máximo posible a los jugadores que tenemos, pero hay que seguir creciendo. Llegamos a la fase final pues con algunos detalles que tenemos que mejorar, jugadores que sepan jugar esos momentos finales, es muy importante. Algunos de los chicos que jugaron el año anterior pues no había estado en esa situación de estrés deportivo, de intensidad en el cual te hace pues lo que no ocurrió, no meter ni una canasta en un cuarto. Entonces eso te lo tiene que dar haber jugado este tipo de partidos y jugadores que tengan experiencia. Vamos ya con las temperaturas. Hemos alcanzado una máxima de 33, una mínima de 18, mañana máxima 29, mínima 15. Nos marchamos, vamos a poner ya el cierre al informativo del día de hoy. Han escogido los compañeros, por ejemplo, unas imágenes correspondientes a una de las citas que tuvo lugar el pasado fin de semana, la Copa Astigitana de Galgos. Con esas imágenes les dejamos. Saludos, muy buenas noches, buen fin de semana a todos. Yo, mira, a ver si le veo una gafita de vista, hombre.